día. Buen día. Buen día. Buen día. Buen día. Bien. ¿Estamos todos? Okay. Bueno, comenzamos la conferencia de prensa, presentación de Facundo Agüero, séptimo refuerzo de Rosario Central. Va a tomar la palabra el secretario técnico del club, Federico Lucejo. Hola, buen día. ¿Cómo les va? Gracias por venir nuevamente. Los hemos citado para una nueva presentación en incorporaciones. El caso de Facundo Agüero, 28 años, 1,88 m, entre otros clubes, Instituto de Córdoba, La Serena, Unión de Santa Fe. Y bueno, consideramos que nos viene a dar un gran aporte en nuestra línea defensiva y a partir de ahí sumar a él a este nuevo plantel para el año 2023. Facundo, ¿cómo te va? Buen mediodía. Consultarte las primeras sensaciones de lo que fue tu primer entrenamiento, el encuentro con tus compañeros, y en estas horas si pudiste hablar con el entrenador, si te pidió algo, cómo estás de lo físico también para el partido del domingo, si en lo inmediato ya puede contar con vos. Bueno, buen día. Bien, la verdad que buen entrenamiento, sí hablé con Miguel, tuvimos una charla corta, pero bien precisa, vengo a aportar mi granito de arena, ¿no?, a lo que es este club. En lo físico me siento bastante bien, de a poco aportando un poco, ¿no?, de fútbol, que es lo que por ahí necesitaba, y de a poquito vamos a ir sumando, ¿no?, para lo que necesita el plantel. Facu, ¿qué tal? Matías Adoricio. Preguntarte qué expectativas tenés con Rosario Central y cómo te imaginás el domingo el Gigante de Arroyito. Sé que es un equipo grande, vengo a sumar, pero bueno, jugué con Unión en el Gigante, es algo único, sé el apoyo de la gente, lo que es, lo que significa, y feliz de poder estar acá y sumar. Facundo, buen día. El equipo en las primeras dos fechas empezó jugando con tres centrales. ¿Es un espacio que te sienta conveniente ese, que utilice más centrales, Miguel? ¿Da la posibilidad también de que ingreses más rápido al equipo? ¿Cómo te sentirías, cómo te imaginás en una línea de cinco o con tres centrales? Bueno, buen día. La verdad que a mi favor es que haya línea de tres porque tengo más posibilidades. Por ahí mi pie la vida es el derecho, pero lo puedo hacer de... por izquierda también, he jugado de libero, conozco la posición y creo que me va a sentar bien. Hola Facundo, buen mediodía. La Serena, Instituto, ¿en qué momento estás de tu carrera, en qué momento te encuentra esta llegada central? Me encuentro en un progreso, ¿no?, en lo que es mi carrera. En Unión tuve la suerte de poder sumar varios partidos, de hacerlo de buena manera, encontrar por ahí un equilibrio y este es un salto para mí porque vengo a un club grande como es Rosario Central y feliz de poder estar acá. Ya venís justamente de Unión, que te sirvió para sumar experiencia en lo que es la primera división del fútbol argentino, porque antes en Instituto, después en Chile, por ahí cambia un poco el fútbol argentino. Sí, venía una experiencia de Chile, de jugar muchos partidos ahí. Si bien el ritmo, el fútbol es distinto, tener una primera experiencia en Unión me hizo muy bien, me asentó bien y ahora poder hacerlo acá en Central es algo que me pone muy feliz, ¿no?, y espero poder hacerlo de la mejor manera. Y al margen del conocimiento general del futbolero medio, ¿algún excompañero, alguien que te haya dado referencias propias del club, de cómo manejarte dentro de la institución? Sí, todo el mundo te lo dice. Sé lo lindo que es estar acá, lo que significa este club a nivel país. Estuve hablando con Emma Brites, me habló muy bien.
Y bueno, la verdad que me llenó de orgullo las cosas que me dijo y me da una motivación extra, ¿no? Lo que significa. Venir a jugar a Central, como decís vos, tiene una motivación extra por el hincha también, por la ciudad, por el estadio. ¿Qué es lo que te hizo decidir por el sí a la hora de venir? Todo. Yo creo que lo hace grande su gente, lo hace grande su historia. Se sabe en el país lo que es Rosario Central y bueno, uno como jugador sabe lo que significa este club. Bueno, hasta ahora 4 puntos de 6 en juego. Los últimos partidos del año pasado también algunos puntos se han sumado en cancha de River. Es como que se está buscando sumar puntos no solamente para el promedio, como también para la clasificación a las copas. ¿Qué expectativas tenés? ¿Cómo te imaginás? ¿Cuál es tu sueño para este año en el club? Yo creo que te exige lo que es este club. Entrar a una Copa Internacional es algo muy importante, pelear el título también es algo muy importante, y yo creo que por lo que he visto, por lo que sentí, estamos a la altura y vamos por esos objetivos, ¿no? Para Federico, si puede ser la consulta, con Facundo es el séptimo refuerzo que llega en este mercado de pases. Como secretario técnico, ¿qué balance te toca hacer del mismo? Y sumado también el viernes, Miguel nos confirmaba el interés por Jamington Campas y por Lovera. ¿Cómo están esas situaciones? Si alguno de los dos puede llegar y cómo está ese tema. Bien, empiezo por el final. La situación de los jugadores inscriptos sigue ahí en plena negociación, a ver si pueden llegar a la institución. Por lo pronto, y como mencioné en la presentación de lo anterior de otro jugador, muy conforme con lo que se ha trabajado en este mercado. Todos los clubes expresaron lo mismo, un mercado difícil por varias cuestiones que ustedes ya sabrán, sobre todo la parte económica y la situación a nivel país, por ahí corremos en desventaja con otras ligas. Pero conforme, creíamos y pensamos que las funciones que ocupan las nuevas incorporaciones son precisamente lo que necesitaba el plantel. A partir de ahí se está trabajando muy duro, abarcando lo que es la parte de la situación en puntos del equipo, de lo que ha cosechado el año pasado y este, para que tenga un buen funcionamiento del plantel y para poder aspirar a que Central siga sumando, más allá de un arranque que es bastante bueno de acuerdo a nuestra evaluación. Bien, de esta manera finalizamos la conferencia de presentación de Facundo Agüero, nuevo refuerzo del club. Agradecemos al jugador y también al secretario técnico Federico Lusenhoff y también a los presentes. Muchas gracias.